Bien, en este vídeo se va a tratar sobre el Estado como sujeto del derecho internacional. Vamos a hablar sobre los elementos del Estado, la soberanía, el reconocimiento del Estado y su gobierno y las inmunidades del Estado en el derecho internacional. El primero de los puntos es el de los elementos del Estado. Vamos a empezar diciendo qué es el Estado. El Estado, ¿qué es? Pues es el sujeto principal. Es el único que posee personalidad jurídica plena. Es el sujeto principal. Tiene personalidad jurídica plena. ¿Cuáles son los elementos? Elementos del Estado. Pues son varios. El primero de ellos es el territorio. Uno. Territorio. ¿Qué es el territorio? Es la base física del Estado y es el ámbito geográfico sobre el que el Estado proyecta su soberanía. Tiene una serie de condiciones. Tiene una serie de condiciones donde destaca la exclusividad en el ejercicio por parte del Estado de las competencias sobre su territorio. Condiciones. Exclusividad en el ejercicio por parte del Estado de las competencias sobre su territorio. Y tenemos excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues los condominios. Los condominios, que son soberanías de varios estados, por ejemplo la isla de los Faisanes en nuestro país. Luego los espacios internacionalizados. Los espacios internacionalizados que están regulados por un régimen internacional establecido mediante tratado, por ejemplo, la Antártida. Y en tercer lugar, los territorios autónomos. Estos territorios autónomos son aquellos administrados por una potencia administradora hasta que acceden a su independencia en el marco del proceso de descolonización. De lo que es el territorio, podemos destacar que su delimitación dota de estabilidad
y seguridad jurídica. Estabilidad. Estabilidad y seguridad jurídica. Podemos decir que es la frontera. Pues es el instrumento que identifica el ámbito geográfico sobre el que cada estado proyecta su soberanía y se establece mediante tratado. Segundo elemento del estado. La población. La población constituye la base personal, es el conjunto de personas sobre las que el Estado ejerce sus competencias. Esa cuestión se difumina por el hecho de que personas con nacionalidad en un Estado residen en el territorio de otro Estado y estarán sometidas a las competencias de otros Estados. Por lo tanto, la población es la base personal, es el conjunto de personas sobre las que el Estado ejerce sus competencias. Puede ser que residan en la misma nación o que estén en el extranjero. Si están extranjeros, se les va a aplicar doble las competencias de ambos estados. ¿Qué puede ocurrir con la población? Pues puede ocurrir que la población de los estados puede ser muy heterogénea. Puede ser muy heterogénea y esto no afecta en absoluta. Por ejemplo, en China no es una condición, no tiene una condición superior a la del Principado de Andorra, por ejemplo. Plantea cuestiones acerca de la nacionalidad. En cuestiones de adquisición y pérdida. Corresponde a los ordenamientos internos los criterios. O no solamente los internos, por ejemplo, tenemos el IOS. El ius sanguinis. El ius soli. O la opción. La naturalización. O la residencia. De lio sanguinis es una persona que adquiere nacionalidad por sus ascendientes. El lio sobre el nacional se determina por el lugar de nacimiento de la persona. Después la opción naturalización y residencia pues es lo que aborda así el derecho internacional y la solución. Y los otros son la opción naturalización y residencia. El derecho internacional pretende dar solución a varios problemas. Pretende que no haya apátridas, y que no haya muchos casos de doble nacionalidad.
son las anomalías a resolver. Destaca la Convención sobre la Reducción de la Patricia del 30 de agosto de 1961 y el Convenio sobre la Reducción de Casos de Múltiple Nacionalidad y sobre Obligaciones Militares en Casos de Múltiple Nacionalidad del 6 de mayo de 1953. ¿Qué ocurre con la nacionalidad de las personas jurídicas? ¿Qué ocurre con la nacionalidad de las personas jurídicas? Pues que será el Estado conforme a cuyo derecho se ha constituido y en el que tiene su sede. Será, entonces, por lo tanto, la nacionalidad de las personas jurídicas será la del Estado conforme a cuyo derecho se ha constituido y en el que tiene su sede. Vale, ¿cuáles son las condiciones en el trato que el Estado da a sus propios nacionales? Condiciones en el trato que el Estado da a sus propios nacionales. Pues se reduce el dominio reservado de los Estados a este respecto. Este mismo fenómeno de condicionamiento del ejercicio del Estado sobre quienes se encuentran bajo su jurisdicción se extiende a los extranjeros que se encuentran en esa situación, a los que lo recogen los tratados de protección de derechos humanos, cuya aplicación en un Estado no se limita a sus nacionales, sino a cualquier persona bajo su jurisdicción. Se añade lo que se establece en otros tratados en relación con la protección de migrantes, refugiados, etc. ¿Cuál es el tercer punto después del territorio y la población? Pues el tercer punto es el de la organización política del poder. La organización política del poder. Destaca la Convención de Montevideo de 1973. El Estado debe contar con una estructura institucional que le permita el ejercicio de las funciones propias de Estado. El derecho internacional no se pronuncia en cuanto a la forma, el funcionamiento democrático, pero sí que es un elemento relevante si la estructura garantiza el ejercicio efectivo de esas funciones del Estado. Por lo tanto, la organización política del poder. Destaca la Convención de Montevideo en 1973. ¿Y qué es la organización política del poder? Pues es que el Estado necesita o el Estado debe contar, no es que necesite, es que el Estado debe contar con una estructura institucional.
que le permita el ejercicio de las funciones propias del Estado. El derecho internacional no se pronuncia respecto a esto. Respecto a la forma o el funcionamiento democrático. Pero considera esencial que esa estructura pueda garantizar y por tanto es un elemento relevante el ejercicio efectivo. De las funciones. Del Estado. Segundo punto del vídeo, la soberanía. Concepto de soberanía. Es el rasgo que distingue al Estado del resto de sujetos de derecho internacional. Les otorga una capacidad de actuación sin más límites que los que marcan la sumisión de las normas de ius cogens. El ejercicio tiene la soberanía presenta un ejercicio. Que puede ser interno, el ejercicio puede ser interno o externo. El ejercicio interno tiene la capacidad plena, exclusiva y autónoma del ejercicio de las funciones. El ejercicio de las funciones. El Estado asume la totalidad de esas competencias sin compartirlas con ningún otro soberano y sin estar sometido a ningún poder superior. Y tiene también una proyección exterior, un ejercicio externo, donde tiene capacidad para participar en las relaciones internacionales
Relaciones internacionales. Destaca el principio de igualdad soberana de los estados. ¿Qué ocurre con este principio de igualdad soberana de los estados? Pues que pretende que la igualdad, que tengan la misma capacidad para actuar en el plano internacional. ¿Qué pasa? Que hay una desigualdad en la práctica. Desigualdad en la práctica. Y para ello se establecen mecanismos de ajuste. ¿Cuáles son esos mecanismos de ajustes? El derecho de veto, a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y además una ponderación del voto en el Consejo de la Unión Europea. Este pilar es un pilar y tiene reflejo en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas y en la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Destaca el principio de no injerencia o no intervención. Este se encuentra en la resolución que acabamos de decir, la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hace que no prohíbe cualquier tipo de intervención, sino la que pueden llevar a cabo los estados de forma directa. El resultado es la limitación de esa posibilidad de intervención que queda en exclusiva al alcance de la comunidad internacional. A intervención de la comunidad internacional. Y después también destaca el principio de intervención humanitaria. ¿Qué ocurre con este principio de intervención humanitaria? Pues que permite la intervención de la comunidad internacional en asuntos internos de otro estado con el objetivo de reaccionar a esas para reaccionar a esas violaciones de derechos consideradas como supuestos que amenazan la paz y a la seguridad internacional. La seguridad internacional.
Tercer punto, el reconocimiento de estados y de gobierno. El reconocimiento de estados y de gobierno. El estado se somete a su reconocimiento por los demás estados. El impacto de ese reconocimiento estará en función del número y condición, de los estados que lo reconocen. Y de los que no. Es un acto principalmente declarativo. Es un acto principalmente declarativo, cuya constatación consideran que esa nueva entidad puede ser considerada como Estado. Justifica que no exista ninguna codificación de este instrumento y no obsta que el reconocimiento o el no reconocimiento produzcan efectos jurídicos. Tiene un carácter discrecional. Tiene un carácter discrecional, es decir, que no existe un deber de los demás estados de proceder al reconocimiento de esa nueva entidad. No existe un deber de los demás estados proceder al reconocimiento de esa nueva entidad. Entidad. Pueden señalarse la existencia de prácticas extendidas, como la que señala el no reconocimiento de estas nuevas entidades, cuyo surgimiento cuando su surgimiento se ha producido en violación de los principios del derecho internacional. Otro aspecto a tener en cuenta es el reconocimiento puede tener diversas formas. ¿Cuáles son? Expreso. Implícito y reconocimientos conjuntos. El expreso, reforzar el apoyo que el Estado que reconoce otorga a esa nueva entidad. Expreso, reforzar el apoyo que el Estado que reconoce otorga a esa nueva entidad. Está el implícito y luego el conjunto. Son los Estados miembros que optan por coordinar su actuación y reforzar el apoyo o el rechazo que implica ese reconocimiento para el nuevo ente. Y por último, el reconocimiento de gobierno.
¿Cómo pasa el reconocimiento de gobiernos? Es la diferencia con el reconocimiento de estados. Reconocimiento de estados produce la aparición de una nueva entidad en el derecho internacional. Se registra un cambio en el aparato político de un estado preexistente y el resto de estados reaccionan al respecto. Ese cambio de resultar en una ruptura de la actividad política normal. A ver, entonces dentro del reconocimiento de gobiernos, debemos decir que se produce un cambio al reconocimiento de gobiernos. Se produce un cambio en el aparato político de un estado preexistente y resulta la ruptura de la actividad política normal. Tiene carácter discrecional. Cabe añadir que esto cabe decir que el derecho internacional no plantea ningún tipo de exigencia para poder ser reconocido. Lo que se considera relevante es que el nuevo gobierno ejerza de manera efectiva las competencias del Estado. No obsta para que verja nosotros el principio democrático, que el derecho internacional entiende a favorecer la aparición de gobiernos democráticos en los Estados. Podemos destacar en este sentido una serie de teorías que son la doctrina Tobar, la doctrina Estrada. La doctrina Tobar: no se reconocerían gobiernos surgidos de golpes o revoluciones. O revoluciones. Y la Estrada: excluir el reconocimiento expreso. Excluir el reconocimiento expreso, pero reconducía la figura a un reconocimiento implícito por medio del mantenimiento de la retirada de los representantes diplomáticos.
de México en ese estado. Un cuarto punto. Las inmunidades. Del Estado en el derecho internacional. Las inmunidades del Estado en el derecho internacional. ¿Qué es una inmunidad de Estado? ¿Qué es una inmunidad de Estado? Es el resultado de su condición de ente soberano, no sometido por tanto a ningún poder superior. Son actos de un Estado. Son actos de un Estado susceptibles de control judicial por los tribunales del segundo Estado. Es distinto del régimen de privilegios. E inmunidades de los representantes. Los actos de los representantes no son susceptibles de control. Voy a ponerlo debajo. Los actos de representantes no son susceptibles de control. Por la inmunidad de jurisdicción. Y por la inmunidad de ejecución. La inmunidad de jurisdicción. Los tribunales del segundo estado ni siquiera pueden llegar a conocer de los actos de los representantes del primero, excepto para actos que realiza el estado como si fuera un particular sometido al derecho privado. Y luego, los tribunales, la inmunidad de ejecución consiste en que los tribunales de un Estado pueden enjuiciar los actos cometidos por los representantes de otro Estado, pero, en caso de concluir que se ha producido algún acto ilícito, no pueden ejecutar la correspondiente sentencia. Destaca en este aspecto la Convención de las Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes. No ha entrado aún en vigor. No obstante, se valora la posibilidad de considerar que tiene valor la costumbre internacional. Enfoca la cuestión de la inmunidad jurisdiccional como regla general.
como regla general. A excepciones a la posibilidad de que un Estado se sirva de la inmunidad jurisdiccional frente a los ciudadanos de otro Estado, guarda relación con los actos del Estado que realiza y dirige gestiones, como si fuera un particular sometido a derecho privado. Y está acá la inmunidad de ejecución, que es la inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas anteriores al fallo de un tribunal de otro Estado. La ejecución únicamente es posible si medio consentimiento expreso por parte del Estado que se encuentre sometido a proceso ante un tribunal de otro Estado, o en caso de que los bienes a los que se refieren esas medidas hayan sido asignados por el primer Estado a la satisfacción de la demanda objeto del proceso. Los bienes a los que se dirigen estas medidas se utilizan o están destinados para fines distintos de los oficiales no comerciales, siempre que esos bienes estén en el territorio al que pertenece el tribunal ante el que se desarrolla el procedimiento y tengan un nexo con la entidad contra la que se haya incoado el procedimiento. Hay unos bienes especiales. Que en ningún caso son susceptibles de ser objeto de medidas coercitivas. Como son bienes de carácter militar, Banco Central, de otra autoridad monetaria. Esto produce inseguridad y jurídica, contradicciones. Mientras destaca la Ley Orgánica 16/2015 de 27 de octubre sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede oficina en España, las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España. La presente ley, vamos a escribir la ley 16/2015, que acabo de decir, presenta inmunidades ante los órganos jurisdiccionales españoles. Que son estados extranjeros y sus bienes. Fuerzas armadas visitantes. Conferencias y reuniones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Destaca una dimensión activa. Y una dimensión pasiva. La dimensión activa limita las competencias de los tribunales españoles en relación con pretensiones suscitadas en territorio español y se recoge en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y una dimensión pasiva la activa, que limitaba las competencias de los tribunales españoles en relación con las pretensiones suscitadas en territorio español, y esta pasiva referida al ejercicio de la misma por España frente a tribunales de otros estados. En el Real Decreto
347/2010 de 5 de marzo. Y el quinto punto y último de este vídeo trata sobre la sucesión de estados. ¿Qué es la sucesión de estados? Es la sustitución en el estado titular de un territorio o de unos bienes, derechos, obligaciones. Es la sustitución en el estado titular de un territorio de unos bienes o derechos, obligaciones, como consecuencia de una diversidad de supuestos. ¿Qué cuáles son? División de un estado preexistente en dos o más. O la fusión de dos o más estados. O la separación de parte del territorio. Fue el proceso descolonizador. Respecto a los tratados. Los tratados clarifican qué ocurre con los derechos y obligaciones incluidos en tratados afectados por el hecho de que alguno de sus estados partes se vea concernido por alguno de los supuestos anteriores. Destaca la Convención sobre la Sucesión de Estados en materia de tratados de 23 de agosto de 1978, que entra en vigor el 6 de noviembre de 1996, y pretende dar respuesta a problemas como consecuencia del proceso descolonizador y su ámbito de aplicación, que es destaca, como hemos dicho, la Convención sobre Sucesión de Estados. En materia de tratados. Que pretende dar respuesta ratione materiae. No se aplica a supuestos de sucesión de estados no conformes con derecho internacional. Al ratione temporis únicamente se aplica a supuestos de sucesión de estados posteriores a su entrada en vigor. Ratione materiae no conformes con el derecho internacional. El temporis se aplica a supuestos de sucesión de estados posteriores a la entrada en vigor. Esta convención tres supuestos. Distingue tres supuestos. Tiene una excepción. No se aplica a tratados fronterizos. ¿Cuáles son estos supuestos?
separación. Separación de parte de un estado. De un estado para incorporarse a otro estado. Dejan de estar, bueno, estados de reciente independencia, vamos a decirlos todos. Unificación y separación de estados. Relativa a la separación de parte de un estado para incorporarse a otro estado, decimos que dejan de estar en vigor para ese territorio los tratados que formaban parte del estado predecesor y pasan a estar en vigor los del estado sucesor. Los de reciente independencia se aplica al principio. Se aplica al principio. Se aplica el principio de tabla rasa. ¿Qué implica este principio de tabla rasa? Que los estados no estarán obligados a mantener en vigor un tratado. Y la unificación y separación de estados destaca el principio de continuidad. De los tratados. Los tratados que estaban en vigor respecto de los estados predecesores pasarán a estarlo también respecto de los estados sucesores, salvo que los estados partes convengan otra cosa o la aplicación del estado sucesor sea incompatible con el objeto o el fin del tratado o cambie radicalmente la condición de su ejecución. En cualquier caso, el margen que se deja al acuerdo de los estados concernidos y la inadecuación de este texto a los casos registrados en Europa ha llegado a que estos hayan resultado de manera diferente en cada caso. Esto se ha resultado de manera diferente en cada caso. Otro punto son los bienes, archivos y deudas de los estados. Bienes, archivos y deudas. De los estados. Destaca la Convención sobre la Sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estados de 8 de abril de 1983, en donde, que aún no está en vigor. Tienen las mismas limitaciones que hemos dicho antes, que son ratione materiae y ratione temporis. En cuanto a la sucesión de bienes, este punto en lo relativo a la sucesión de bienes es el paso de los bienes del estado predecesor al sucesor sin compensación. En los supuestos de transferencia de parte del territorio de un estado, estado de reciente independencia, unificación de estados, separación de parte o de partes del territorio de un estado, disolución de un estado. Si bien en el caso de los estados surgidos de la descolonización, se incluye además el régimen desarrollado que trata de proteger a esos estados que están en peores condiciones que la metrópoli y se introduce el límite a los posibles acuerdos entre las partes. Entonces, nos da la descolonización. Límite a los posibles acuerdos entre las partes. Uh-huh.
entre las partes. Y se dice que no podrán menoscabar el principio de la soberanía permanente de cada pueblo sobre sus riquezas y sobre sus recursos naturales. ¿Qué ocurre con los archivos? Sucesión de archivos. Pues que la regla general es la transmisión de esos archivos del estado predecesor sin compensación. Pero se incluyen obligaciones para el estado predecesor respecto a la conservación y seguridad de los archivos. Respecto de la conservación y seguridad de los archivos. Tienen la obligación de expedir copias. ¿Qué ocurre con la sucesión de deudas? Dependerá del acuerdo entre las partes. En los casos de transferencia de una parte del territorio, transferencia del territorio separación o disolución. En caso de llegar a dicho acuerdo, se producirá la transferencia de las deudas del estado predecesor. Acuerdo, vale. Si no hay acuerdo, se producirá una transferencia de proporciones equitativas. En los casos de unificación que se contemple el paso de los dedos de los estados del predecesor al sucesor. Los estados de reciente independencia tienen una regla contraria, que no se producirá la transmisión de ninguna deuda del estado predecesor al estado sucesor. Por lo tanto, la unificación, paso de las deudas de los estados del predecesor al sucesor de reciente independencia, no se produce su transmisión. Transmisión. No transmisión.
de ninguna deuda del Estado predecesor o sucesor. Los límites de este acuerdo. Que no exista un nexo, nexo entre la deuda y los bienes de derechos e intereses que pasen al Estado de reciente independencia y que no menoscabe el principio de la soberanía permanente. Y ya por último, habíamos hablado sobre los bienes, hechos y deuda. Ya por último, el último punto es el de la nacionalidad. En la sucesión de estados. ¿Qué ocurre con los nacionales del o de los estados predecesores? Destaca el proyecto de artículos. Destaca el proyecto de artículos que dice que esa cuestión se rija por el derecho interno. Se rija por el derecho interno. La obligación de los estados de adoptar las medidas que eviten que quienes tuvieran nacionalidad de estado predecesor no se conviertan en apátridas. Evitar apátridas. Destaca el derecho de opción. En los casos de unificación, o disolución. La solución es simple, produciendo esa adquisición de la nacionalidad del Estado o Estados sucesores. La sucesión en la condición de miembro de una organización internacional. Es que no hay transmisión. Se produce no transmisión. Pero hay una excepción. Federación de Rusia. Como continuadora. De la URSS en Naciones Unidas.